Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os vengo a traer una guía un poco distinta porque os voy a enseñar cómo obtener el poder. Vale, no, suena muy cool, muy chulo, pero es que en realidad os voy a enseñar cómo obtener el poder en Final Fantasy. Y es, ¿veis esos numeritos tan chulos que siempre suelen salir en... Ahora mismo no salen ahora aquí, pero en todos mis vídeos y en cualquier vídeo que veáis de la gente siempre salen unos números. Y esos números, pues bueno, son. Son el parse que lo llaman, o el DPS meter. Es un medidor de DPS. Y claro, cuando puedes ver el daño que tú haces, y el daño que hace otro miembro de la party, en fin, el mundo cambia totalmente. Y eso es a lo que yo llamo tener el poder. Entonces, os voy a enseñar, pues, qué programas tenéis que bajar. Os voy a dar una guía rápida. Os voy a dar también a comentar, pues bueno, en qué riesgos entraña. Poquísimos, pero bueno, os lo comentaré todo. Antes que nada, bueno, aquí tengo una lista. Lo digo porque si queréis saltados los 20 minutos de vídeo o 25 o lo que vaya a ser al final, pues mira, podéis hacerlo. Podéis leer toda la guía, ir paso por paso, darme una patada. No pasa nada por traicionarme, lo considero traición light. Y bueno, las dos últimas opciones son opcionales. No hace falta cumplirlas. Y el 3 desapareció porque, bueno. Alguien pillada la broma. En fin, entonces, bueno, os voy a pasar a explicar lo que es el peligro de los parses. Realmente cualquier programa de tercera persona, de otros, vaya, por así decirlo, que no sea del Final Fantasy, que sea ajeno al juego, es una ruptura de las normas. Entonces, ¿qué pasa con el parse? Pues que, bueno, todo el mundo lo usa. De hecho, hay una página web. Que es esta, es Final Fantasy Logs, que es todo sobre logs, o sea, es la gente subiendo pues los logs de su raideo, subiendo sus números, etc. Entonces, es algo tan intrínseco del juego, algo tan necesario, que realmente no te van a banear por ello, salvo que te pongas a abusar de ello. ¿Y cómo se abusa de esto? Pues por ejemplo, si vas a una dungeon con alguna persona, está haciéndolo fatal, y bueno, a lo mejor ni siquiera lo está haciendo fatal a redes, quién sabe. Tiene mal equipo, lo que sea, y tú abusas de ello, te pones a burlarte de esa persona, te pones a decirle que lo haga bien, en fin, cosas que yo haría, vale, soy malo, pero que no puedes hacer y pasarte mucho. Entonces, si tienes el programa, no le digas a nadie que lo tengas, bueno, amigos y tal, pero en una dungeon no le des razones a quien sea que esté en la dungeon para reportarte y decir que has hecho mal uso del programa. Que te has puesto a insultarle, que... En fin. Si ves que alguien está haciendo poco daño, pues puedes decirlo sutilmente. Puedes decir, pues mira, es que he estado mirándola en el agro y veo que no haces casi nada de agro. No, no des unos números específicos, porque si das unos números específicos, sabrán que estás usando el programa. Entonces, es lo único realmente que tal, porque ya te digo, en Final Fantasy XIV, que te baneen por usar un logs es rarísimo. Lo usan todos los raiders, lo usan los jugadores más hardcore, los más casual, todo el mundo. Entonces nos vamos ya a lo que es la parte de pues bueno, descargar el programa así. Se llama ACT. Y lo podemos descargar desde esta web. La podéis ver aquí. O podéis incluso buscar ACT. Advanced Combat Tracker que se llama. Y lo podéis buscar desde su propia. Bueno, desde Google mismo. Entonces lo que nos vamos a descargar es el setup. Nos viene con un setup y le vamos a dar a descargar. Yo ya lo tengo descargado, así que no le doy, pero nada, lo descargamos. Y luego lo vamos a descomprimir donde queramos tener la carpeta. Yo en este caso tengo aquí el área de pruebas. No incluye extraterrestres. Y bueno, nos vamos al setup. Nos va a salir una guía de instalación y vamos a verla. Lo instalamos donde queramos. Puedes decirle pues en Browse, puedes decirle pues yo qué sé, me voy a streaming y el área de pruebas, ¿va? Que aquí quiero instalar pues obviamente el Advanced Combat. Y nos ha instalado la carpeta, vale. Nos vamos a la carpeta, tenemos una serie de programas. Pero una cosa muy importante es lo de los permisos. Yo le daría permisos a los dos programas. Entonces nos vamos a propiedades. Y en compatibilidad le decimos que este programa siempre se ejecute como administrador y lo aplicamos. Porque si no va a dar problemas. Hacemos lo mismo con este. Como administrador. Ahí. Vale. Ya tenemos un problema menos.
Mira el asunto permisos y run con eso, ¿vale? Y ahora vamos a, pues, a instalarlo. Le damos al... Sí, queremos la guía. Y nos va a salir el Startup Setup. Bueno, le damos a Next. Y aquí buscamos en la lista de plugins. Vamos a buscar el de Final Fantasy XIV. Nos va a salir, pues mira, la última modificación fue en septiembre. O sea, es muy reciente. Y le decimos que lo queremos bajar. Vale, perfecto. Le damos a Next. ¿Va a ser usado para Final Fantasy XIV? Sí. Ah, no, esto no hace falta. Sí, bueno, esto lo dejamos como siempre, close. Vale. Vamos a seguir ahora con la guía de instalación. Ya, si nos vamos a plugins, vamos a ver que tenemos ya el plugin del Final Fantasy XIV activado. Entonces vamos ahora, os voy a explicar un poco, pues alguna una serie de cuestiones que hay que cambiar y nos vamos a ir a ella. Por ejemplo, antes de comenzar con la guía, vamos a irnos al firewall para evitar problemas. Entonces vamos a buscar el firewall. Firewall de Windows, vale. Y en Firewall de Windows hay una permitir que una aplicación, una característica a través de Firewall, le damos aquí. Permite esto para que nos permita cambiar la configuración y permitir otra aplicación. Buscamos dónde tenemos exactamente. Vamos a ver el escritorio. Vale, streaming, área 51. Y le decimos el más grande, el que pese más. Este. Y lo agregamos a la lista. También sale otro aquí agregado, que es el que uso yo. Entonces, agregamos esto a la lista para que el firewall de Windows nos permita que no haya ningún problema luego con el ACT y demás. De hecho, hay una prueba que se puede hacer, que nos vamos a plugins y nos vamos a los settings. Y aquí podemos comprobar si funciona correctamente. Hemos instalado, aquí sale un error porque usaba el 32 bits. Vale, quito esto y uso el de 32 bits de 64. Vaya, vale. En este me salen todos los plugins que yo ya tengo. Bueno, en el caso, nos vamos a overlay, a settings, y le damos a test game conexión. Y si os da este mensaje, succeed, significa que funciona. Os puede dar varios mensajes, por ejemplo, el que nos dio antes es que yo estaba usando la versión de 32. Esta versión no la uséis si tenéis un sistema 64 bits. Otra opción que nos puede dar es que no están los permisos de administrador, que ya lo hemos solucionado. Y otra es lo del firewall de Windows. Entonces, vamos a continuar un poco con la guía de cómo poner todo esto. Hemos comprobado ya todo, ¿vale? Vale, vamos a irnos a los tiempos de encuentro. En la pestaña de opciones, en Main Table Encounters, nos vamos a General. Y esto tiene que estar todo marcado. Y aquí 30. ¿Por qué? Os comento, lo que es el Combat Tracker funciona pues por encuentros. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a mí del lado sea y le pego un par de bichos, me va a empezar a coger datos. ¿Qué pasa con esos datos? Pues que bueno, eso es un encuentro. Y si yo dejo de hacer nada durante 30 segundos, pasa a otro encuentro. Cuando descargáis el programa, os va a parecer que tiene solamente 6 segundos, y eso es poquísimo. Eso significa que cada 2x3 os va a ir fracturando lo que es el encuentro en sí. Pobres bichos, lo lamento. Dios. Os va, bueno, ya veis que va pillando aquí todo. Esto luego os lo voy a explicar, que es el overlay. Vale. ¿Veis? Esto es un encuentro.
Y siempre nos va a salir pues lo que son los encuentros, nos va a salir lo que es el daño, nos va a salir lo que es el encounter DPS, que es el que importa. Nos va a salir los críticos, nos va a salir también las muertes. Hay una serie de cuestiones que todo, ¿veis? El job. Hay una serie de cuestiones que aquí os puede salir todo, pero claro, estar mirando esto mientras estás jugando no es fácil. Por eso tenemos la opción de los overlay, que luego es la otra parte que os voy a ir. Pero bueno, tenemos encuentros y los encuentros están clasificados en la zona donde estamos. Para evitar que tanto el overlay, porque el overlay solamente puede mostrar un encuentro, lo que hemos hecho es básicamente ponerle esos 30 segundos, un poco para evitar que no nos cambie cada 2x3. Por ejemplo, si estamos en una batalla que hay una cinemática, pues por ejemplo en Eren 1, en Savage, hay una cinemática que es larguísima. Y bueno, ahí te lo va a romper sí o sí, salvo que le metas 60 segundos de esto. Pero con 30 te sirve para que no te rompa la gran mayoría de pausas y batallas. Incluso en una dungeon, si el tanque pulea rápido, vas a ver que todos los encuentros están en un mismo sitio localizados. Yo ahora, por ejemplo, le doy a este pobre. Qué abuso. Y esto es otro encuentro, ¿veis? Que este es otro encuentro. Entonces tenemos dos encuentros. Tenemos este que eran las tres mandrágoras, que le hicimos Flare. Y luego tenemos el último encuentro. Obviamente el DPS para cada encuentro es distinto. Pero si quiero saber todo el DPS que he hecho en Midland, o sea, en All me va a salir. Esto, si veis que el overlay os lo quita, pues nada. Vale, continuamos entonces con el resto. Hemos comprobado el firewall. Quitamos esto, quitamos esto. El tiempo de los encuentros lo hemos cambiado a 30, exacto. Bueno, hay un overlay molesto que ahora mismo a mí no me está saliendo, claro, porque este es el asset mío. De todas maneras, me voy a ir un momento. Vamos a hacer un horario de pruebas. A ver si no me pilla el mío. No, no había el mío. Bueno, hay un overlay molesto que es en el settings. Overlay settings. Entonces aquí le puedes poner Hide Overlay, porque si no se lo pones, te va a salir una serie de cosas. Por ejemplo, esto de aquí arriba. Tenemos pues esta barra que hay de aquí, que sale el HP que tiene el bicho y demás. Esto yo lo encuentro inútil y normalmente se lo suelo quitar. Entonces, que sepáis que lo podéis quitar aquí. Nos vamos a plugins, overlay settings y hide. Y ya no nos lo muestra. Evitamos que nos salga eso para que no moleste. El mini pase, vale. Hay un mini pase que es para no tener que estar mirando, pues aquí. Hay una opción que es para que uno pueda ver el mini pase. Pero el mini pase no es bueno en comparación con el overlay. Entonces. Estas son las opciones del pase. Recordad que cuando dije lo de quitar el overlay, lo tenéis que quitar en todos los sitios. Tenéis que quitarlo en Focus Target, en Target, o Target y Target of Target. Porque si no os va a estar molestando, pues si yo pongo el Focus Target me va a estar molestando, etc. Entonces aquí os pone la opción Show Mini, que es para que se vea el mini pase. Pero nada, no hace falta ponerlo, de hecho yo lo quitaría. Y ya está, siempre que os aparezca. Y dejéis las opciones como ya las tengo aquí para que el mini pase no os moleste. Luego otra cosa también que es muy molesta es que a veces cuando estás en... Ah.
No, no hay tiempo ahora para matar a Titán. Cuando estás en mini pase, a veces pasa que al terminar una batalla, le da a la CT por ponerte una especie de texto en el clipboard. O sea, cuando tú copias cualquier texto, tienes un enlace copiado, por ejemplo, y lo quieres pegar a alguien en el Discord, o lo quieres poner en una web, o lo que sea. Pues si no le quitas esa opción, puede ser que ese enlace te lo rompa y te ponga una porquería y rara. Entonces, eso se lo puedes quitar desde aquí. Que no estoy tan acostumbrado a esto. El Outward Display. Vale, nos vamos a Outpace Display, Text Export Settings. Y aquí le decimos que esta casillita la quite. Que no nos ponga nada en el clipboard. Y con eso evitamos que nos corte según qué cosas. Vale, luego vamos a ir a una cuestión. Si os fijáis, en gran mayoría de los passes, tienen una cuestión, y es que aquí cuando salen los nombres, pues salen los nombres de toda la gente, pero el tuyo siempre va a salir como you. O sea, sale poquísimo currado. Eso lo podemos cambiar. Yo siempre le pongo este así todo largo, que ni siquiera es el de mi personaje, si os fijáis. Ni siquiera es el del personaje. Y yo le pongo ese que es bastante largo. Y lo podemos hacer aquí en Data Correction. Vamos a Misceláneos. Y como si le pongo un tío ahí. Ah, Apple. Entonces, cuando haya un pase, en vez de salir el nombre mío, saldrá un tío ahí. ¿Veis? Un tío ahí. De hecho, te vas a main y pues mira, el DPS de un tío ahí, ese es el mío. Pues nada, esto lo podemos cambiar, ya te digo, en opciones, misceláneos. Y le ponemos lo que nos dé la gana. Si es exagerado. Ahora. Luego hay otra casilla aquí que es Allow Heals to Extend and Encounter Duration. Si no la tienes marcada por defecto, márcala. Todas las de aquí, marcadlas. Luego hay otra cosa graciosa que os quería explicar, y es que puedes renombrar a todo el mundo. Por ejemplo, si hay un miembro en tu party que se llama, yo qué sé, Kirito. Es que Kiritos hay un montón, coño. Kirito Sao mismo. Pues lo puedes renombrar por ese plasto. Le añades la corrección, y entonces cada vez que hay un tío que se llame Kirito Sao, te lo va a cambiar en tu log, aparte de cambiar tu nombre, pues va a poner ese plasta. Esto lo puedes hacer pues de cachondeo, pues con compañeros de la raid, que a lo mejor quieres que salga su nombre un poquito gracioso, pues que sepas que lo puedes cambiar aquí. Si hay un nombre que odies mucho y que quieres cambiarlo a uno peor, o que esté repetidísimo, lo puedes cambiar aquí. Por ejemplo, yo qué sé, hay un nombre repetido hasta la saciedad. Ah, sí, esta tía de Games of Thrones. Vale. ¿Veis? Entonces va a detectar estos nombres, el AST, y va a hacer el cambio. Entonces, cada vez que vea este nombre, pues va a salir repetidísimo aquí. Y bueno, es un poco por hacer la gracia, tampoco es que sea necesario. Borramos todo eso. Y ahora nos vamos a ir. Ya tenemos lo que es el plugin funcionando. Ya tenemos lo de los encounters, que son 300. 30 segundos, perdón. Y siempre nos va a salir aquí, nos va a funcionar. Nos va a poner todas las cositas, el daño que hacemos, el power, en fin, todo esto. Pero claro, mirarlo aquí es un coñazo. Nosotros queremos verlo aquí. Y ahora os voy a enseñar pues dónde descargar eso y cómo hacerlo. Entonces, esto se llama Kagero y es el plugin Overlay. ¿Dónde lo descargamos? Pues mira, nos vamos a... ¿Dónde estás? Vale, aquí. Nos vamos a esta página web, o si no buscáis Overlay Plugin, y os va a salir de todas formas. Pero si no, copiad detenidamente la página web. De todas maneras, en la descripción del vídeo os voy a dejar los dos enlaces estos, por si sois muy vagos, si no queréis tampoco estar escribiendo ni buscando en Google. Yo sé el coñazo que es buscar en Google.
Entonces os dejaré los dos links y desde ahí mismo le podéis dar. Y lo que vamos a descargar es el full. Descargamos el full. Y lo vamos a tener, pues mira, nos vamos al área de pruebas, lo vamos a tener aquí. Antes de descargarlo, muy importante, hay que desbloquear el seed. ¿Por qué? Porque si no, algunas de las DLL que hay dentro no van a funcionar. Entonces, nos vamos a propiedades, recordar propiedades, y vamos a darle a la opción desbloquear. Si no, no os va a funcionar y luego os vais a estar rayando y vais a decir, pero ¿por qué esta mierda no funciona? Este tío no sabe hacer el vídeo, vaya porquería, etc. Vale, aplicar. Y ahora ya sí que lo extraemos donde queramos. Pues vamos a extraer ficheros y le decimos, pues mira, yo incluso crearía la carpeta ya. Te vas a... tienes que ir a la carpeta de Combat Tracker y se lo pones aquí. ¿Veis? En el Russell Combat Tracker, en donde tengáis la carpeta. Y ya nos habrá puesto aquí todo lo que es el plugin y demás. Con sus cosas, vale. De todas maneras, déjame ver la carpeta mía. Todavía. Vale. No, no quiero ver el escritorio. Vamos a ver si se ve. Vale, sí, como termina, tienen que estar fuera. Vamos de nuevo al área 51. Vale, y le damos a control Z. Entonces, lo que habíamos dicho, desbloqueamos esto y le decimos dónde descargarlo. Y lo vamos a extraer en... área de pruebas. Combat Tracker, ahí. Vale, si tenéis el problema de que os lo he puesto todo en una carpeta, pues nada, lo típico, lo quitamos todo. Y lo ponemos aquí, tan tranquilos. Vale, hay una serie de DLLs que deberían de estar todas como desbloqueadas en propiedades. Vale, están todas, sí. Porque si no hubieseis hecho lo que yo os comenté, de desbloquear en el propio zip, pues aquí tendremos un problema que tendríamos que ir desbloqueando cada DLL de estas de una en una. Y eso sería una putada. Vale, ya lo tenemos desbloqueado. Entonces, ahora lo vamos a instalar. ¿Cómo se instala? Pues bueno, en mi lista ya va a salir. Pero de todas maneras voy a enseñar cómo. Te vas a Browse. Y vamos a darle a la opción de Overlay Plugin DLL, la más básica. Overlay Plugin DLL. Le dais a abrir, bla bla bla, y cuando ya lo estéis instalado, ya le dais a enable, os va a salir esta opción de aquí. Overlay plugin DLL. Os va a salir miniparse, que es este, y luego va a salir algo que es timers, que desgraciadamente en esta versión mía no va a salir, pero que lo podéis quitar, le podéis quitar el... incluso le podéis dar aquí, os saldrá el timers, y para que no os moleste le podéis dar a remove. Lo podéis quitar para que no esté dando por saco. Yo incluso, pues bueno, lo borré. No me hace falta el timers. Luego hay un link especial que también os lo pondré en la página... bueno, en descargas. Este link lo vamos a tener que ir a minibase y lo vamos a tener que poner aquí. Porque si no, no nos va a funcionar. Es lo que nos va a hacer que esto se transforme luego. De hecho, voy a cerrar el ACT para que veáis cómo pasa. Vale, veis, se va quedando, cuando le ponéis el link se va a quedar esto. Que vais a ver cómo esta opción aquí, vais a decir, bueno, ¿esto qué es? Pues esto es cuando ya le habéis puesto la página web, porque el cajero funciona conectándose a una página web. Y bueno, para ello, pues claro, tenéis que ir a Overlay, Minipase y ponerle la página web. Intentar que todas las opciones estén como yo las he puesto aquí. Que
sea pues en Encounter, Descending. Y realmente no hace falta ponerle ya mucho más aquí. Una cuestión que tenéis que tener en cuenta para que funcione es que no podéis tener la pantalla completa, sino que tenéis que tenerla así en ventana. La podéis tener también en ventana, pues bueno, de esta que es borderless, que no te sale el borde. Pero si la tenéis completa no os va a salir porque esto es una especie de plugin que, claro, se mueve por encima de tu ventana. Entonces, si no tienes la ventana en modo ventana, no va a salir. Cosas de informática, no me preguntéis. ¿Por qué? Vale, otra opción, ¿cuál era? Ah, sí, el Automatically Hide Overlays lo tenéis que dejar pulsado. Está en general, porque si no, cuando yo no esté en el juego, pues va a seguir la ventana aquí. Entonces, si queréis sacar una captura del pantallazo de aquí, pues podéis pulsar esa opción, pero si no, la vamos a dejar así. Para que la borre cuando no esté ni el ACT ni el juego pulsados. ¿Veis? Vale, ¿qué más? Necesito estar en la pantalla. Sí, como modo. Y bueno, os voy a mostrar un poco las opciones de configuración del cajero. Tiene bastantes configuraciones, entonces es muy muy sencillo. Y nos vamos a Settings. Y nos va a salir una ventanita. Le ponemos a elegir el lenguaje. Como siempre, español no va a estar. Somos unos pringados. Pero nos va a estar coreano, chino, en fin. Como siempre, el alemán y el francés no pueden faltar. Pero el español no, señores. Entonces, yo le pongo inglés. Aquí le puedes poner también la opción de tu nombre. Es para que te salga en el overlay. Puedes elegir cómo quieres que salgan. Bueno, antes que nada, vamos a pegarle algún bicho. Van a venir todos en plan kamikaze, suicidas. Flare. Vale. Bueno, puedes elegir cómo quieras que salga el nombre. Si, por ejemplo, van a salir varios nombres de personajes, pues puedes elegir si quieres que solamente salga el primer nombre, la letra, y luego el segundo nombre, si todo, o que solo salgan letras, en fin. Yo prefiero dejarlo el nombre completo. Puedes cambiarle cómo se va a ver el scale. Que bueno, un poquillo para ir aumentando aquí el tamaño. Puedes cambiar el tamaño de la fuente. Incluso, pues bueno, tienes varias opciones. Por ejemplo, si quieres poner decimales en el DPS, lo puedes hacer. No se me actualiza aquí, pero que vamos. ¿Qué más? Eso es un poquito lo del general. Luego en estilo sí que podéis cambiar varias cosas de aquí. Por ejemplo, podéis cambiar. Podéis ponerle una imagen. Lo que pasa es que eso ni me acuerdo cómo se hacía. Yo lo tengo muy cutre siempre. Podéis ponerle aquí cualquier color de RGB. Aquí vamos. Podéis decirle si queréis que el centro sea izquierda, derecha, en fin. Tiene una serie de cuestiones que le puedes todo cambiar, incluso te puedes ir a los colores de los jobs. No os recomiendo cambiarlos, porque la verdad es que ya los tienen muy bien puestos aquí. Otra cosa más que os comenté en el ACT que yo ya lo tengo por hecho. En opciones, intentar tener todas las casillas como yo las tengo aquí, pero luego había una que era para la pet. ¿Cómo era lo de la pet? Dios.
Puede ser que lo hayan incluso borrado. Porque como ya las pets no son como eran antes. Había una opción por aquí que era para mezclar el daño de las pets con el daño del dueño de la pet para que salga, pues, por ejemplo, si eres un summoner, pues que no salga separado el daño de tu pet y separado el tuyo. Pero aquí no lo estoy viendo. No, debe ser que quitaron ya la opción. Bueno, el tema es que también tenemos en lo que es el cajero una opción que es para la pet. Pero no te permite sino nada ponerle un nombre a la pet y ya está. Entonces el cajero tiene como varias tabs que le podéis ir clicando. O por ejemplo hay una para tanques. Pues te va a poner el daño que te has quitado, el heal que haces tú mismo, te va a poner las deaths, te pone el DPS pero muy simplificado. Hay uno para healers que te pone pues, el porciento de lo que has curado, el healing total, el HPS que es bueno, el healing por second. Y hay una que es como para 24, que te pone todo pues muy, muy reducido, con pocos valores para que te puedan salir muchos jugadores a la vez. Como si te vas a una alliance y demás. Yo normalmente siempre lo dejo en DPS. Y de por sí ya le puse pues que me muestre muchos jugadores y que me lo muestre todo en una, aunque sea DPS y me lo muestre todo. Pero bueno, eso ya es cada uno el estilo, podéis ir jugando con lo que es el todas las opciones que trae. Vale. Y bueno, en realidad, ¿qué os voy a contar? Es un poco el ir jugando, lo puedes poner como quieras también. Yo lo tenía así alargado, pero lo puedes poner más cuadrado. Puedes elegir, recordar que aquí se pueden cambiar entre los. Si tú le das a clic, te va a salir los distintos tipos de encounters que han habido. Y le puedes dar al último o a tal. Hay veces incluso, esto para que lo tengáis en cuenta por si os pasa. Hay veces que va a salir más de un encounter. ¿Quién me está pegando? ¿Cómo osas? ¿Veis? Nos van a salir los dos encounters, el de antes y el de ahora. Entonces, si yo me quedo en un encounter, uno anterior, a veces va a pasar que se va a quedar en ese encounter y no va a mostrar la información de este encounter. ¿Veis? No me está mostrando nada. Y no me lo está mostrando por eso, porque me he quedado en el anterior. Que lo sepáis que os puede pasar. Y que digáis, coño, se ha quedado como trabado. No, no se ha quedado trabado. Tienes que darle al último. Para que te muestre la información del último. Recordad que todo lo que está aquí, bueno, en las opciones mismo de. Aquí en settings. Le podemos dar para descubrirlo. Y yo lo vuelvo a poner como lo tenía. Que en los vídeos sale distinto por otra opción, pero bueno. Aquí chiquitito y ordenado. Ahí, vale. Y bueno, eso sería todo sobre esta guía. Es fácil. Primero hay que instalar el AST. Y luego hay que instalar lo que sería ya el tema de lo que es el overlay. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, por ejemplo, tal y como estoy, pues no me interesa estarme quitando la pantalla del juego e irme aquí a esto para ver el log y no puedes hacer esto en batalla. Entonces, si tú quieres verlo en batalla, necesitas el overlay. Y bueno, esa opción del overlay, pues ya la tenemos. Y nos va a mostrar siempre los números y demás. Recordad que el más importante es el Encounter DPS, que yo lo tengo aquí. Y es por el que nos va, digamos, a clasificar. Entonces siempre nos va a salir lo primero de todo. En el normal, en el que no está modificado, os va a salir arriba. Arriba del todo.
siempre el que haga más daño. En el mío, pues bueno, va a salir así en este orden, porque es como lo tengo yo para... Igual que en 24 te va a salir igual. Pero vamos, siempre te lo va a ordenar automáticamente y siempre te va a decir, pues bueno, el porciento del daño, el DPS, el Direct Hit y el Critical Hit, que también viene bien saberlo. Pues mira, si yo tengo mucho Direct Hit, que mi daño en parte ha sido gracias a que, mira, que he tenido mucha suerte y he hecho mucho daño crítico o mucho Direct. Hay algunos jobs que hacen más Direct o más Crit, dependiendo de tanto del gear que tú tengas como de la clase. Por ejemplo, pues un job clarísimo, el Dancer hace mucho Direct Hit. Y hace mucho Direct Hit porque, entre otras cosas, pues bueno, tiene el Debilment, que se lo aumenta un montón. El Warrior también hace mucho Direct Hit y crítico porque, claro, tiene una habilidad que le permite hacerlo 100% cada minuto y medio. Entonces, es un poco eso. Y con eso daríamos por concluido la guía de hoy. En principio, recordad, también tenéis la opción de venir al culto de FFLOX a rodarlo. Esto es cuando hacéis raid y todo el rollo, pues bueno, es necesario. Y que sepáis que, bueno, que no es nada malo usar un pase, te va a dar ese poder que estábamos hablando al principio, que es el poder de saber, pues, cuánto daño estás haciendo, si estás haciendo menos, si puedes mejorar o no. Y sobre todo poner en práctica cosas. Puedes poner en práctica, te vas a una dungeon y empiezas a practicar con cosas diferentes y dices, pues mira, me está funcionando mejor así. Entonces te permite mejorar. Y el permitirte mejorar ya de por sí es tener un cierto poder. Entonces sé que la guía se ha demorado un poco porque mira, no estaba acostumbrado a configurarlo. La última vez que configuré mi ACT fue hace años. Y además venía planeado pues con hacerlo de cero, pero resulta que salió el mío. Entonces, pues nada, siento mucho la demora, que se haya tardado un poco y espero que hayáis podido disfrutar de la guía. Un saludo.